estuvo hablando mucho ayer por la extrema derecha de Miami, por sus voceros. Aquí se los voy a poner, harto conocidos. Por favor, Albert Studio, ponme el fragmento que corresponde. Las medidas implementadas por Trump para evitar triangulación de medidas financieras y de transfer de dinero a Cuba siguen en pie con la administración Biden, y los bancos se están negando uno tras otro a seguir haciendo esas propias transferencias, así como que se están negando a aceptar los efectivos cubanos. Sí, usted lo escuchó bien. Ellos reconocen que las medidas implementadas por Trump incluían, entre muchas otras cosas, evitar la triangulación de medidas financieras, evitar la transferencia de dinero a Cuba. Reconocen que esas medidas siguen en pie y que los bancos se están negando uno tras otro a hacer transferencias y que se niegan a aceptar los efectivos cubanos. ¿Ustedes entienden, mi gente, por qué a Cuba no le queda otra opción que anunciar una medida como la de anoche? Medida que, por cierto, ahora ellos tratan de manipular y de llevar también por el camino que solo saben llevar cada cosa que tiene que ver con Cuba, por el camino de la falsedad y la mentira. Ahí lo tienen, mi gente. Dígame qué país en este mundo, sobre el que además pesan otras miles de medidas de bloqueo, puede vivir así, que no haya un banco en el mundo que le quiera hacer una transferencia, porque está bajo la amenaza de recibir multas multimillonarias desde el gobierno de Estados Unidos. ¿Quién en este mundo puede vivir cuando todos los bancos se le están negando a hacerle transacciones financieras? Pero fíjese incluso cómo se burlan de esto. Pónselo, Albert Studio. Y dicen que tienen, en una otra explicación, que tienen montones de dólares en sus bancos y que no saben qué hacer con ellos. Digo yo que se los den al pueblo, ¿no? Pero que no porque no se lo aceptan en los bancos internacionales. Sí, mi gente, sí. Usted escuchó acá el desguazado. Dice que Cuba tiene montones de dólares en los bancos y no saben qué hacer con ellos, porque no se lo aceptan en bancos internacionales. Usted vio cómo ellos apoyan eso, pero como hasta se burlan del pueblo cubano esgrimiendo esos ataques. Pero mi gente, aquí viene algo que considero en extremo importante. Yo les pido a ustedes escuchar muy bien lo que les voy a poner aquí en boca de uno de los principales voceros de la mafia ultraderechista radicada en la Florida. Hago un llamado al gobierno de Biden. Ustedes, Biden, están permitiendo un genocidio en sus narices. Eso que voy a poner aquí, además de lo que he puesto, lo demuestra. Ustedes están permitiendo el asesinato descarado de todo un pueblo para al final satisfacer los intereses de una minoría totalmente fascista que por demás los odia y los ataca a ustedes también. Ustedes son partícipes hoy de uno de los actos más ruines y cobardes que ha conocido la humanidad. Ponme ahí, Albert Studio, lo que están reconociendo desde Miami. El régimen necesita comprar entre 200 y 300 millones de dólares en alimentos mensualmente para simplemente poder suplir lo que establece la libertad de razonamiento. Al régimen no tener acceso a esa banca, no tiene esa moneda de aceptación. Lo que existe en el mundo es el libre flujo de moneda. Entonces, la moneda que más demanda tiene es el dólar. El régimen no puede cambiar dólares, no puede comprar alimentos. Sí, usted lo escuchó bien. Ellos dicen que Cuba necesita comprar entre 200 y 300 millones de dólares mensualmente, oiga bien, para simplemente poder suplir lo que establece la libreta de racionamiento, que al no tener acceso a la banca, no puede, que en el mundo existe el libre flujo de monedas, que la que más demanda tiene es el dólar, y que Cuba no puede cambiar dólares y no puede comprar alimentos. Entonces, mi gente, ¿es o no es un hecho brutal de asesinato, sabiendo eso que acaban de reconocer, están cerrando las pocas vías que le quedan al pueblo cubano para obtener dinero o incluso para comprar alimentos? Mi gente, ¿es o no es un asesinato masivo? Entonces, el bloqueo y todo lo que hacen ellos, ¿es o no es contra el pueblo cubano? Si faltaba alguna prueba, ahí la tienen, dicha por ellos mismos. Oiga, si
fuera la televisión cubana, yo hago un spot con esto y lo pongo en la televisión cada una hora. No me importa darle visibilidad a ese triste tipejo, no. Si él representa a la mafia anticubana para que nuestro pueblo vea una vez más lo que verdaderamente quieren para Cuba, para que nuestro pueblo vea una vez más quiénes están detrás de cada carencia, detrás de cada desgracia, para que nuestro pueblo vea una vez más que el único obstáculo que nosotros hoy tenemos, fíjense como le digo, y soy un tipo que no soy absoluto, pero le aseguro que miles y miles de los problemas que hoy tenemos también son causa de ese bloqueo extremadamente cruel y asesino. Si alguien lo dudaba, ahí lo tienen. Pero mi gente, no, a ellos no les basta. Ellos reconocen que también están yendo al descaro contra la familia cubana. ¿Cómo, guerrero? Sí. Pónselo, Ale Estudio. Ahora, el castigado va a ser ahora aquí el exilio cubano, que muchas personas se van a tener que ver la necesidad de cambiar en los bancos por euros para mantener las remesas, que son las que ayudan al pueblo de Cuba. ¿Lo vio? Vio como reconocen que el castigado va a ser también el mal llamado exilio cubano y que muchas personas van a tener que cambiar en los bancos para sostener las remesas a sus familiares en Cuba. Mi gente, hay que ser muy pero muy descarado. Hay que ser muy pero muy asesino para ir así directamente contra la familia cubana. No les basta con las medidas crueles antifamilia que ya han venido aplicando, con la suspensión de las remesas, la suspensión de los vuelos, bueno, esto que acaban de reconocer, todos los ataques para que Cuba pueda incluso comprar la comida que se da por la libreta de abastecimiento, caballero. Esos alimentos básicos que necesitan los cubanos, y nos acaban de decir al descaro que ellos están atacando eso, después de reconocer que Cuba emplea la mayor parte de su dinero precisamente comprando alimentos para su pueblo. Oiga, mire, todos sabemos desde hace mucho tiempo que el bloqueo de Estados Unidos le impide a Cuba utilizar dólares en efectivo para sus transacciones en el exterior, que persigue y sanciona como perros sabuesos a los bancos que se involucran en esas transacciones. Y por supuesto, eso provoca en Cuba una acumulación de dinero en esta moneda y le resta muchísimo a su valor de uso. Se limita al extremo. Por tanto, mi gente, ante esos obstáculos impuestos por el bloqueo y la guerra económica cruel que se hace contra nuestra patria, para que el sistema bancario cubano, escuche usted, no pueda depositar en el exterior el efectivo en dólares, o sea, para que usted se lo trague completico, es que se decidió de forma temporal detener la aceptación de los billetes de esa moneda en los bancos cubanos. Para nada eso significa que se va a penalizar la tenencia de dólares. Usted puede tener sus dólares, incluso aquellas personas naturales o jurídicas que poseen cuentas en dólares en bancos cubanos no se verán afectadas para nada con esta medida temporal que toma nuestro Estado y que va dirigida específicamente a suspender la recepción de efectivo estadounidense en nuestros bancos. Nadie está obligado a depositar sus dólares en el banco. Esa es solo una opción que ofrece nuestro gobierno para quienes requieran hacer uso de esa moneda en fecha posterior al 21 de junio, momento a partir del cual todos sabemos que la banca cubana no admitirá, repito, de forma temporal, más efectivos en dólares. Mucha gente te pregunta, oye, guerrero, ¿y hasta cuándo va a durar esa medida? Bueno, mi gente, por las explicaciones que escuché en la mesa redonda y todo lo que he leído hoy, la prohibición temporal para recibir dólares en efectivo en nuestros bancos, por supuesto, durará hasta que se eliminen las restricciones que impiden el uso de la moneda estadounidense en bancos extranjeros. Oiga, en este programa vamos a demostrar en más de una ocasión la necesidad urgente que tienen nuestro Estado y gobierno de tomar esta medida y mucho más
vamos a demostrar muy bien los que de verdad están haciendo daño con esto que provocó la medida y con mucho más. Gente, es demasiado el descaro. Pero, ¿qué estuvieron haciendo ayer con todo esto los voceruchos baratos de la extrema derecha terrorista anticubana? Oiga, si alguien no comprendía el por qué a diario los llamo terroristas, me imagino que salga de este programa completamente convencido. Yo quiero que ustedes escuchen cómo fue recibido por la garrapata de Potrero, el Vistecito Ávila, que andaba también ayer en manifestaciones, y el resto de las garrapatas que denunciamos aquí todos los días. Escuchemos, mi gente, cómo fueron...